¿Quieres aportar tu grano de arena para cuidar el medio ambiente y cocinar deliciosas recetas? Quédate en este video. Reduce, reusa, recicla. Obtén tus alimentos con responsabilidad. Hola, soy Ingrid. Gracias por visitar mi canal de cocina, The Heirloom Fair Cuisine, la cocina del terrícola justo. La misión de hoy es conocer más sobre el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS número 5 es igualdad de género. En la descripción de este video te dejo el link de las Naciones Unidas, donde puedes ampliar la información sobre todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también este objetivo número 5, igualdad de género. Vas a encontrar metas para esta década y entre otras metas vas a encontrar poner fin a todas las formas de discriminación para mujeres y niñas en todo el mundo. Estamos en un tiempo que ya no es aceptable decir poco a poco iremos avanzando. El cambio es ya. No debería ser tratado como un objetivo, una meta, un logro, un fin. Es un derecho humano. El fin de la desigualdad y el estereotipo de género empieza por uno mismo. Empieza ya. Sígueme en Instagram para más ideas sobre cómo cuidar el medio ambiente y recetas corticas. Suscríbete a mi canal de YouTube. Si no lo has hecho, da clic en la campanita, da like, comenta y comparte. Pasemos a la receta. Coliflor rostizado servido en salsa de tomate. Coliflor horneada bañada en salsa de tomate. Coliflor horneada bañada en salsa de tomate. Estos son los ingredientes para dos personas: una coliflor entera mediana, una libra de tomates maduros, orégano, sal, ajo en polvo, paprika, levadura nutricional y aceite de oliva. Opcional, tomates deshidratados. Pon a hervir agua en una olla amplia con agua por la mitad. En otra olla o sartén, pon tomates troceados, agrega 2 cucharadas de aceite, tapa y deja sofreír. Mientras tanto, lava y separa los tallos de la coliflor, luego échalos en la olla de agua hirviendo con mucho cuidado de no quemarte y agrega un poco de sal al agua. Deja hervir por 3 minutos tapados. Aún calientes, espárcelos en una bandeja, unta un poco de mantequilla vegetal o aceite y lleva al horno a 220 grados Celsius por 10 minutos. Pon temporizador para que no se te pase el tiempo. Si tienes en tu horno opción de tostar o dorar, dora por los últimos 2 minutos de los 10 minutos en el horno. Revisa los tomates, mezcla bien para que todos se sofrían por igual y sazona con orégano, ajo molido o fresco, paprika y sal. Tapa de nuevo y deja sofreír por 3 minutos más. Pasado este tiempo, retira los tomates del fuego, deja reposar y procesa en licuadora o en procesadora. Saca la coliflor del horno. Para acompañar este plato, puedes tostar pan, el pan que tengas a la mano, un rollo, una bolita. En este caso, tengo estas bolitas integrales que las hice con diferentes harinas de granos y con solo una bolita es suficiente para dos personas. Rebana el pan y esparce las rebanadas en una bandeja. Luego esparce un poco de aceite de oliva o aceite de tomates deshidratados junto con ajo molido e hierbas finas. Hornea o lleva al tostador por 3 minutos. Divide la coliflor horneada en 2 tazones o 2 platos y vierte la salsa de tomate. Agrega unos tomates deshidratados. Aquí rapidito te voy a mostrar cómo preparar estos tomates deshidratados. Rebana y corta en cuartos los tomates que quieras. En este lote usé un kilo y medio de tomates y en cada bandeja les puse diferentes hierbas. La primera opción puse paprika y miel de maple, la segunda albahaca y ajo molido con sal, la otra vinagre balsámico y miel de maple. Los dejé al horno por 12 horas a 50 grados Celsius con la puerta del horno ligeramente abierta. Le puse una toalla para evitar que se cerrara del todo. Luego está listo. Reserva como quieras, los tomates secos o en aceite de oliva, con hierbas, con ajo, como quieras. Bueno, para terminar el plato, esparce levadura nutricional y pon unas tajaditas de pan tostado. Si deseas una cena libre de gluten, omite el pan. En el link de arriba encuentras recetas de cenas veganas sencillas. Suscríbete a mi canal The Heirloom Fair Cuisine, la cocina del terrícola justo, y recuerda dar clic en la campanita para ser el primero en recibir estas recetas sencillas. ¡Buen provecho!
Gracias por ver esta receta hasta el final. Considera suscribirte si eres nuevo, da like, suscríbete, comenta y comparte. Espero que estés reduciendo y separando los desechos sólidos en tu casa. Bye bye.